Gracias a John por purgar mis pecados. He comprendido que mis pecados me impedían ser el hombre. Seguiremos trayendo suministros mientras podamos. Para sobrevivir. Nuestras almas necesitan confesión. Al mirar en nuestro interior, al revelar nuestra oscuridad. Liberamos al alma. ¡Cerrad esa celda! ¡No es justo! ¡No podéis hacernos esto! ¡Tengo miedo! ¡Y no te juzgaré! ¡Tengo miedo! ¡Encerradlos! ¡Hay que mantenerlos a salvo! La situación podría ser peor. Aquí solo hay que confesar. En el este, bueno, digamos que el exceso de gozo se sube a la cabeza. Faith creó sus ángeles, pero nunca los ha tratado muy bien. Hay que repartir las camas y las almohadas. Son nuestros huéspedes, no prisioneros. Aseguraos de repartirlo todo por igual. No hay privilegios. Todos son iguales a ojos del Padre. Pero son pecadores. Daremos a esta gente la misma oportunidad que nos dio el Padre. Porque nos salvamos. Debemos almacenar el combustible en un sitio distinto. Pronto dejará de tribunal. Lo podría ser peligroso. Cuando llegue la caída. Recordad que en caso de emergencia las decisiones pueden por el miedo y el dolor que les hemos hecho pasar. Espero que los demás... Este país se está pudriendo, pero... Me gusta saber que podemos... ¡No puede estar pasando! No quiero morir aquí, por favor. Abrid la puerta. Haré lo que queráis. Dejadnos salir de aquí. Shield me from sadness, from worry and madness. Lead me to the bliss.
¡Deja de retorcerte! ¡Maldita sea! ¡Intento liberarte!
vuélcate en tus pecados. Así verás lo inútiles que son tus esfuerzos. Las puertas se cierran, agente. Última oportunidad de salir. ¡Echad al pecador de aquí! ¡Que huya! ¡Que se esconda! ¡Vaya donde vaya! ¡Dios nos guiará hasta él! ¿Ves? ¡Es el poder del sí! Joder, agente. No he parado de llamarte. Oí que John te había trincado y me temía lo peor. Me alegra que haya salido con vida. Lo siento por Hudson, pero poco podemos hacer sin la llave de John. Vas a tener que hacerlo salir. Y lo mejor que se me ocurre para ello es echar por tierra toda su puta operación. Así que al lío. Estaré allí en menos que canta un gallo. Pasada.
Ray, tenemos a... ¡Necesito ayuda! Lo importante. ¡Cubrirse! ¿Qué coño? Nos ha llamado Sharky Bowshaw porque tiene un plan increíble para borrar a la secta de la faz de la Tierra. Ya que te lo llevas, ¿me lo puedes lavar? Nos ha llamado Sharky Bowshaw porque tiene un plan increíble para borrar a la secta de la faz de la Tierra, pero es un desastre con las armas. Seguro que su plan consiste en incendiar algo. Podría cazar unos ciervos mañana. Cuidado, y si los encuentras, reviéntalos.
señor fuerte desde el cielo. Así.
acribillar a esos soplapollas. Agente, tenemos un problema. Parece que la secta ha enviado un helicóptero para reconocer las fortalezas de la resistencia. Derriba ese pájaro antes de que puedan coordinar sus ataques. ¿Cuánta violencia más puedo aguantar? No se me olvida que no deberíamos pasarnos así toda la vida. Bonitas vistas, ¿eh? Nick me enseñó a volar en nuestra tercera cita y me quedé prendada del valle. Todo era más fácil en aquel entonces. Mierda, ¿hola?
cerca de Golden Valley? Seguro que mi vehículo está ahí. Los santitos no habrán llegado lejos.
vamos a tener paz después de un montón de guerra. Cuídate mucho, agente.